Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Zeynep, espero que estéis todos muy bien. Y mirad, hoy os traigo estos dulces de miel, otro tipo de shbaquía que se llaman bushina, que son a forma de hilo, se hace con la máquina de espagueti y quedan deliciosos de verdad. Si queréis ver cómo se hacen, pues acompañadme a la cocina, que comienza el vídeo. Estos son nuestros ingredientes. Mirad, por aquí tenemos un kilo de harina, una media cucharadita de sal, 7 gramos de levadura química, una cucharadita de colorante alimentario, una cucharada grande de hinojo y otra de anís grande molido. Aquí tengo 500 mililitros de leche, luego diré la cantidad que he necesitado, 120 mililitros de mantequilla, 120 mililitros de aceite de oliva, 200 gramos de sésamo, una cucharada grande de canela y 3 cucharadas de vinagre. Vamos a empezar. Lo primero que haremos será en nuestro molinillo o picadora, pondremos los 200 gramos de sésamo, añadiremos 4 cucharas soperas de aceite de oliva, de las mismas que hemos medido para hacer nuestra shbaquía. Añadimos las 4 cucharas del vaso y lo vamos a moler muy bien hasta que se convierta completamente líquido. Nos aseguramos bien de que no hay ninguna pepita ni nada, que está bien líquido, así como veis. Si hace falta más aceite porque vuestro sésamo es un poco seco, pues le añadimos más, no hay problema por eso, pero siempre restando de los 120 mililitros de aceite. Lo ponemos todo en un bol, en un barreño en este caso grande, para mezclarlo todo. Añadimos lo que quedaba del aceite, la mantequilla. Tamizamos la cucharada de hinojo y la de anís y también ponemos la canela en polvo. Tamizamos bien, es importante. Y si veis que queda algo, lo volvéis a moler y lo volvéis a tamizar. Y si veis que ya no sale nada por el tamizador, pues lo desecháis. Ponemos también la sal, el colorante alimentario. También podéis utilizar hebras de azafrán si lo preferís. Las 3 cucharadas de vinagre y esto lo removeremos muy bien con unas varillas. Lo mezclamos bien. Ahora ya retiramos las varillas y le añadimos directamente el kilo de harina sin tamizar. Se lo añadimos todo y vamos a mezclar esta mezcla muy bien, que se integre todo el líquido con la harina, mezclándolo todo muy bien. Añadimos también junto con la harina el sobre de levadura química, siempre tamizada también. Y ahora mezclamos muy bien toda la mezcla. Una vez ya lo tengamos bien mezclado, así como veis, vamos a ir añadiendo la leche poquito a poco y vamos amasando. A mí en total me ha cogido 580 mililitros de leche, pero ya sabéis que depende de la harina, pues puede absorber más o menos. Y vamos a ir amasando. Siempre, ya cuando tengamos toda la masa recogida, la ponemos en la encimera y una vez recogida es importante que añadáis solamente gotitas de leche para no pasaros. Ya sabéis que la masa de shbaquía es mejor hacerla durita. La amasamos durante 5 minutos, la amasamos bien abriéndola y amasándola muy bien para que humedezca todo lo de adentro igual que lo de afuera. Y la vamos a dejar reposar durante 10 minutos. Pasado el tiempo lo quitamos del papel film y ahora vamos a cortar porciones. Yo he cortado 13 porciones en total para no malgastar mucho la masa, porque una vez ya tocada tiende a estar un poquito más seca y así lo uso lo justo. Cogemos el primer trocito y lo vamos a estirar
haciéndole un pliegue como una masa de hojaldre igual. Lo otro lo tapamos con papel film para que no reseque. Estiramos a lo largo y un poquito a lo ancho. Lo dejamos un poco fino, de un centímetro más o menos de grosor, y doblamos. Y hacemos lo mismo por la otra cara. Estiramos y ya lo doblamos un pliegue doble. Y así los vamos a dejando en una bolsita o en papel film. Y los vamos a dejar reposar durante 10 minutos más. Una vez pasados los 10 minutos, cojo aquí una porción y la porción la parto en dos. La estiro muy bien, así que quede bien finita. Y lo mismo hacemos con el otro trozo. Y una vez ya estiradas las dos, las vamos a pasar por nuestra máquina de espagueti. Primero la pasamos por la máquina de alisar. Por aquí ya veis, la tengo ya usada la máquina. Ya había hecho antes. La pasamos por la máquina y la pasamos por el número 6. Yo la dejo bastante finita, pero si no la dejáis muy finita, pues ya sabéis, la pasáis primero por el 1, luego por el 2, luego por el 4 y luego por el 6. Y ahora la vamos a pasar por la máquina de corta espagueti. Le vamos a añadir maicena. Es importante que le pongáis maicena para que no se os enganche. Y la pasamos por el corta espagueti. Y las vamos poniendo en la encimera. Lo mismo vamos a hacer con el otro trozo. Le ponemos también maicena y lo pasamos igual. Una vez ya tengamos estos dos trozos ya listos, lo que vamos a hacer, vamos a pellizcar, así como estáis viendo, para hacer nuestra forma. Pellizcamos muy bien para que no se nos abra a la hora de freír. Es muy importante este paso, que pellizquemos muy bien con nuestras fuerzas y lo enrollemos un poquito con la yema de los dedos para coger todos los hilos. Vamos cortando con nuestro cortador y así como estáis viendo lo pellizcamos muy bien. Y damos estos movimientos para ver que no sale ningún hilo. Si sale algún hilo, lo quitamos. Si veis que queda más corto, lo quitáis. Y si no, pues lo pellizcáis bien fuerte. Así como vemos. ¿Veis? Este había sobrado, lo quitamos. Hacemos esto para ver si hay alguno más suelto. Y cuando veamos que están todos bien pellizcados, lo cortamos las puntas para que no salgan muy largas. Y así pues vamos a ir haciendo con todos. Y mirar, así quedan nuestras shvaquías. Mirar en el siguiente vídeo, pensaba que estaba grabando a la hora de freír y no estaba grabando. No os quería dejar sin esta receta, pero os explico cómo yo lo hice. Una vez acabada unas dos bandejas, vamos a ir friendo. Una vez fritas y doradas, las vamos a pasar por la miel. Las dejamos en la miel hasta acabar con la siguiente tanda de freírlas. Luego las escurrimos. Tenéis la opción de ponerlas con sésamo o no. Y luego ya las ponemos en el plato. Lo siento mucho, disculparme, pensaba que se estaba grabando, pero no. Y no os quería dejar sin esta receta porque la verdad que está deliciosa y merece mucho la pena. Si tenéis cualquier duda, me la dejáis en comentarios que os contestaré. Y así pues nos quedan nuestras shvaquías. La verdad que son deliciosas, son crujientes, se deshacen en la boca, están riquísimas. Os animo a que las hagáis porque están deliciosas de verdad. Mirad, os voy a partir un trocito para que veáis cómo quedan de crujientes. Como veis, se deshacen en la boca, quedan deliciosas. Y si os ha gustado esta receta, espero que me dejéis un like, suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando yo subo un nuevo vídeo. Y si tenéis cualquier duda, me la dejáis en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo, inshallah, si Dios quiere, aquí, en Cocina con Zeinab. Adiós.